Hemos llegado al Círculo Polar Ártico. Nos hemos propuesto explorarlo en detalle entre Finlandia, Suecia y Noruega. En capítulos anteriores ya te hemos contado algunas de las dificultades con las que nos hemos ido encontrando en esta región de la Laponia. Precios elevados, dificultad para encontrar lavadoras, escasa tarifa de internet. Pero ahora se nos viene un gran fantasma del pasado, un temporal de lluvia y viento en las Islas Lofoten, por lo que dejaremos atrás la paradisíaca isla de Senja y nos desplazaremos a lo que a simple vista parece un lugar más seguro. Allí viviremos nuestra primera experiencia con una sauna en plena naturaleza, utilizadas comúnmente sin ropa. ¿Y tú? ¿Te atreverías a hacerlo desnudo? Bueno, Noruega se está portando bien, ¿eh? Estamos yendo al súper en el bosque porque si no es muy caro. Estamos aquí cogiendo setillas. Y ahora arándanos, ¿no? También. ¿También? Bueno, tengo de todo por aquí, no sé, Esto estoy parece empezando a un coger. huerto. Por ahí están las ovejas que nos están vigilando. Madre mía, esto está lleno. A tope. Tenemos que contaros algo. Nos hemos ido de Noruega. Muy ruido. Pero teníamos una buena razón. Y es que venía un temporal de viento, lluvia, en las Islas Lofoten, que era el siguiente destino. Y ya hemos hecho muchísimos vídeos de temporales. Sobre Así todo cuando estábamos en Grecia, en la isla de Creta. Si quieres ver alguno de esos desastres, puedes irte al vídeo, creo que estará por allí. Queríamos evitar eso, así que hemos cruzado la frontera y estamos en Suecia, es que no nos apetecía una semana entera de mal tiempo. Paso, está tirando gasolina. No sé, a mí me da miedo. No pasaría, papi, que se explota, ¿qué? No sé, no, 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 mira, 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 mira. No sé. Es muy valiente, Se ve como por debajo sale ahí. sí, al suelo se ve como un líquido. Ah, parece que está menos. Sí, pero es que mira, 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 es que yo sé, como que de golpe se pone, se enciende. Sí, se Tira. pone la intermitente, como si, yo sé, es que a mí me da mazo miedo. Noruega, el clima es cambiante, es clima de alta montaña y obviamente cada día va a hacer sol, va a llover, va a estar nublado y va a hacer viento. Pero ahora venía un viento bastante importante en lo que es el archipiélago de Lofoten y hemos pensado, nos vamos una semana a disfrutar de la naturaleza y el aire libre y luego ya volveremos a Lofoten cuando la cosa esté un poquito más calmada. A ver si hay suerte, sí. Esa es la idea. A cambio de eso, pues tenemos un mogollón de mojitos. Y la verdad que el cambio ha sido muy bueno. Hemos encontrado este sitiazo que tiene para hacer fuego. Ya estamos preparando el fuego Es por un ahí. top. Para estar aquí con tu mesa, tus sillas. Hay mesas y sillas. Tenemos un lago delante que te puedes bañar. Puedes sacar el kayak. Lo mejor de todo. Es que tiene sauna. Tiene una pequeña sauna que luego la enseñamos, que es muy guay, que tiene su fueguito, es muy natural todo. Tiene baño también. Pero bueno, lo mejor es la sauna. Así que vamos a encender el fuego, vamos a comer y a disfrutar de este sitio. Y si estás en plena planificación de tus vacaciones, debes saber que acabamos de lanzar la guía para viajar en camper por Europa y Turquía. En ella tienes toda la información imprescindible para viajar sin complicaciones. Encontrarás la documentación necesaria para cruzar fronteras, peculiaridades por países, dudas comunes e incluso algunas que nunca te habías planteado. En el comentario fijado te dejamos el enlace para que le eches un ojo. Bueno, os enseño un poco el sitio. Hay mesas, hay otras. Tiene el embarcadero este para poder degañar en el lago. Y lo mejor, bueno, lo tenéis ahí, es la sauna. Por ahí hay un baño que está un poco roto, pero bueno, se puede hacer servir. Y la sauna, a ver, tampoco os penséis que es una sauna de lujo. Es una sauna silvestre aquí en mitad del campo, en mitad de un bosque y supongo que tiene cero mantenimiento. Pero bueno, entonces vamos a ir nosotros a hacer el mantenimiento.
A ver si puedo abrir. Ahora. Bueno, tiene este primer saloncito. Y tenemos la furgo, está Fabi con el fob. Aquí es para que tú dejes tu ropa. Y esta es la puerta que abre la sauna. Entonces, aquí está la sauna con algunas hierbas. Aquí tenéis las piedrecillas esas para calentar. Aquí abajo está para hacer un fuego. Y aquí te sientas. Entonces, vamos a limpiarle un poquito. Aquí está el agua para echársela a las piedras. Y bueno, como veis, no es que sea de lujo, es muy rural, pero es gratuita y tiene aquí un encanto, mitad de un lago, que no veas, que me gustaría a mí tener esto allí. Bueno, mientras limpio un poco la sauna, que sepáis que en la zona de Escandinavia, sobre todo en Finlandia, es como muy típico meterse en saunas, y de hecho los finlandeses son como muy poco pudorosos y se meten desnudos con gente que no conoce, incluso hacen a lo mejor reuniones de trabajo, o sea, bueno, es otra cultura. Todo lo que es la región del sur de Europa, la verdad que, bueno, con el tema de la religión y tal, nos hemos hecho como muy pudorosos y nos sorprende este tipo de cosas, pero se ve que en Escandinavia pues es como muy normal. Y la verdad que, no sé, el sitio es muy idílico porque está súper tranquilo, estamos solos. Hemos pasado de estar abarrotadísimos de gente en Noruega, porque si algo tiene Noruega es que nunca estás solo. Veníamos de Finlandia, de la soledad absoluta, y ahora mismo ha sido como volver otra vez a la gran urbe y volver a estar acompañados de gente. Entonces, bueno, la verdad que nos está gustando el hecho de hacer pequeñas incursiones, que sea ahora en Finlandia, que sea ahora en Suecia, porque es como que te renueva un poco la energía, te alejas un poco del mal tiempo de Noruega, porque hay mucha gente que todavía como que se sorprende porque Noruega hace mal tiempo, y es que es el tiempo de Noruega. Así que nada, acabo de limpiar esto y nos vamos a ir a comer. Y por la tarde luego ya encenderemos la sauna y nos vendremos aquí. Y si encarta, a lo mejor nos bañamos en el lago si el agua no está muy fría. Bueno, por aquí ya hemos preparado la mesa para comer. Súper tarde, ¿eh? Son casi las 4. Pero bueno. Aquí está Fabi. Está acabando ya de hacer la comida y está preparando por ahí ya la leña para la sauna. Ya tenemos por aquí la comida. Pan de este así no está muy bueno porque no hemos encontrado pan bueno, pero vamos a comer. ¿A qué sabe esto? Bueno, el pan este malo. Y pan sueco que tampoco promete mucho. No sé, algo saldrá. Uf, hace un montón de tiempo que no comíamos esto. Y aquí delante del lago, y luego va a quedar una sauna. Y nos hemos comprado cinnamon rolls. Y luego un té, un cinnamon roll. Hoy se tira la casa por la ventana. Está esto echando humo. Está aquí ya preparando la sauna. Calorcito. Está viendo gente, Fabi. Los furbos ya. Se han enterado que vemos nosotros aquí, la hemos limpiado y ahora vamos a encender. Han dicho, voy. Ahí estamos. Está el fuego crepitante. Y nos vamos a dar un sauneo. ¿Qué, Natalia?
Ahora que estamos a tope de calor. Es que hay que hidratarse un poco, ¿no? Está súper fría. Está congelada, ahora te toca a ti. Yo no tengo ninguna necesidad, yo me voy a meter en el lago ahí. ¡Oye! Ya está. Corten. Y después de la sauna, nos atrevemos a meternos en el lago congelado, aunque algunos son más valientes que otros. Suecia se estaba portando muy bien con nosotros, aunque cuando llegamos nos recibiera con un coche ardiendo. Pero aquí habíamos encontrado el refugio que necesitábamos y nos libramos de un temporal de viento que azotó las islas Lofoten con bastante fuerza. Como todavía nos quedaba algún día más de temporal, aprovechamos para recorrer el Parque Natural de Abisko, donde quedamos impresionados con la fuerza del agua en estos rápidos. Suecia nos estaba permitiendo algunos lujos en el supermercado y volver a recargar nuestra nevera, pero de aquí nos desplazaríamos directamente hacia las Islas Lofoten. Buenos días, y estamos en las Islas Lofoten. Ayer hicimos una tirada larga por la noche para poder llegar hasta aquí. Hoy estamos en Svolvær, que es como la capital de las Islas Lofoten. La verdad que es una ciudad que es muy normalita, o sea, bueno, básicamente es una ciudad funcional con muchas cosas para hacer turismo típico, ¿no? Actividades así como safaris y cosas así. Y os tenemos que contar que nos ha gustado muchísimo Mira, aquí está Fabi caminando. Nos ha gustado muchísimo el haber pasado primero por Suecia porque nos hemos ahorrado un temporal de la muerte en las islas Lofoten. Y nosotros ahí en Suecia, pues haciendo excursiones, hemos visto dos cañones, nos hemos metido en una sauna. Ha sido, bueno, no tiene nada que ver con lo que se ha vivido aquí. Entonces ahora ya, como os he dicho, ayer por la noche llegamos aquí y vamos a comenzar Lofoten por Svolvær. Hoy vamos a hacer una ruta que no pudimos hacer el año pasado, que es hacia la Roca del Diablo, la puerta, ¿no? La Puerta del Diablo se llama, es muy chulo, es como una roca suspendida. Y nada, hemos venido a Svolvær a ver qué ofrecía esta ciudad. La verdad que, bueno, es una ciudad muy turística, entonces solo ofrecen pues safaris para... Sí, básicamente todo de pago, ¿no? Bar de hielo, museos, excursiones y rutas guiadas, todo eso. Pero la ciudad en sí tampoco la vemos como para venir expresamente a verla. Es una ciudad funcional para hacer lo que necesites y ya está. Así que nada, vamos a volver a la furgo. Quizá nos encontramos con otros viajeros por aquí. Y esta tarde vamos a probar a ver si podemos hacer la ruta y no nos llueve. Por suerte llegamos a tiempo para hacer esta ruta. Y si ya os conoces, sabrás que los viajeros con los que nos íbamos a encontrar de nuevo son The Wow Travels. Te invitamos a que te pases por su Instagram, porque además de hacer grandes fotos, son unos cracks planificando viajes. ¿Estás cansado? Chido. Y como no, subiríamos a la roca suspendida con ellos para apreciar las vistas increíbles. Y después de esta increíble ruta, ahora sí, debíamos despedirnos y continuar con nuestra ruta por las Islas Lofoten. Y quién sabe, quizá más adelante nos volveremos a encontrar.